Mujercitas guapas, ¿cómo va eso? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de vuelta con Sweet Pool para todos vosotros en lo que parece ya la recta final hacia elegir un final de una vez por todas, porque me ha dicho una cosita guapa de que ahora es el momento definitivo sí o sí para ver qué final nos sale, y yo tengo mucha curiosidad teniendo en cuenta de que no he seguido guías ni nada. Tengo mucha curiosidad por esto. Pero antes de nada, hoy parece que es un día de saludar a muchísima gente, cositas guapas, y diréis ¿por qué? Porque hay por lo menos hoy tres cositas guapas a las que me gustaría saludar de parte de Aoba Seragaki. Siento haber leído el mensaje tarde, pero ahí os va a Paloma y Melanie, que podríais haber escogido una mejor idol, digo yo, ¿no? Ni siquiera soy tan mona ni guapa, ¿sabes? ¡Saluditos! De parte de Aoba Seragaki. Menos mal que he visto el mensaje hoy, porque si no, macho, no lo veía nunca. Yo revisando el correo a las tantas. Y luego también otra cosita guapa que ayer me lo pidió expresamente como una ternura. A mí me pareció muy tierna y dije, oh, venga, también, saludo sin problemas. Que es Carolina Cáceres. ¡Halo! ¿Qué tal? Espero que tengáis un maravilloso día, cositas guapas, verdaderamente. Y que me deis buena suerte para esto. ¡Madre mía! Solamente de pensar que ahora tengo la decisión final al alcance de mi mano, hay mucha tensión acumulada aquí. Vale, no pasa nada, Naoki, tú puedes hacerlo. Veamos, verdaderamente me han preguntado estos espíritus si entiendo lo que es su dolor. A ver, lo entiendo. Realmente lo entiendo. Así que... quizá esta voz está viniendo de... Queer, what? Está viniendo de los principales montones de carne de alrededor, él pensó. A pesar de que la voz no hacía eco alrededor, él podía sentir su cuerpo perforándolo de alguna manera. Y lo que aquel hombre mayor en la sala de química dijo seguía aligerándose en su cabeza. Rechazados por Dios. Ellos eran incapaces de mantener forma humana. Por eso, en parte, no puedo evitar en absoluto comprender su dolor. Es decir, es normal que estén tristes, que estén enfadados con todo esto, jolín. Yo creo que también me sentiría muy triste si Dios de repente me dijera no puedes tomar forma humana. A pesar de que sus cuerpos han sido destruidos, estas almas siguen conllevando su tristeza y furia. Incluso ahora viven silenciosamente en una forma no humana. Mira, incluso ahora, alrededor de nosotros, todos ellos. Él pensó que no tenía sentido cuando él lo había escuchado. Así que estos montículos de carne realmente tienen un alma, como él dijo. Y por alguna razón, cuando él había escuchado su voz, él de alguna manera sintió un poco de miseria. Le apuñaló, sus voces le habían dejado mortificado. Así que esto debía de ser él. Estoy escuchando también al líder de todos ellos en plan, ¿halo? No. Tú eres precioso. Una preciosa madre. Nitro Plus China le acaba de decir que es más hembra que la madre. Tu cuerpo no es más el de un humano. Como un mesu, tu cuerpo servirá como un cascarón para nuestros descendientes. Todo lo que importa en orden. Después de eso, la única cosa que permanecerá de ti es tu cuerpo. ¿Estás decidido a absorberte a ti mismo de la vida humana? ¡Otra pregunta!
Oh, sí, definitivamente va a haber una serie de preguntas. A ver, Jopes, que no quiero que le pase nada a Joji. Me dolería muchísimo. Me dolería mucho perder a Joji. Seguís dándome pena, pero eso no quiere decir que los sacrificios... Razón. Vida humana. Como si estuviera deteniéndose de vivir como un humano más. Él dudó. Incluso a pesar de que él se suponía que debía dejar este mundo sin arrepentimientos, la imagen de su hermana apareció en su cabeza. Mientras estaba preguntando a él mismo una vez más, él seguía incapaz de decidir. Él se preguntó cuál dulce sería si él pudiera tomar una decisión clara. Te preguntaré esto por última vez. Te preguntaré esto último. ¿Nos aceptarás? ¿Eres capaz de aceptarnos? ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Es que no puedo evitarlo, me da mucha pena. Es que me da mucha pena. Pero penita de esta de no de la de pita, pita de no sé qué pinta. ¡Jo! Me da mucha pena. Pero mucha, jope. Y es que pobrecitos, jope. Si realmente a lo mejor puedo hacer algo sin que Joji tenga que morir, ¿no? Lo siento. Dale, coño. Ah, ya me he decidido. Si yo tuviera que responder esta pregunta, todo terminaría. No, todo comenzará. Su corazón estaba tan calmado como el mar de la noche, y él no tenía más miedo. Un mortal silencio se deslizó en su mente y él pensó duramente en la pregunta. Yuji sintió que él de alguna manera comprendió sus sentimientos. Los seres pequeños que vivían en soledad, desconocidos por todos. Sus deseos eran... no eran malignos al final. Ellos solo que quieren vivir. ¿Es qué? Es normal que sienta pena, concho, pobrecitos. No les dan ni el derecho a vivir como humanos. Incluso aunque a ellos se le fue prohibido tomar la forma de un humano, ellos vivieron, arrastrándose en el suelo bajo ellos. La humanidad ahora, incluso si ellos eran elegidos por Dios en vez de ellos vivirían. No sé si aquello era perdonable tampoco, pero ellos no tenían otra manera. No tenían otras opciones. Naturalmente, ellos lucharon contra el Dios que les había rechazado. Quizá finalizando lo que habían comenzado. Pero no creo que eso fuera suficiente. Así que ellos suspiraron en mi cabeza de aceptarlos. La oscuridad se abrió y su visión se volvió clara. Estaba de vuelta a la realidad. Quizá el tiempo se había helado o su despertar se había desvanecido. Él seguía ascendiendo las escaleras con Tetsuo y estaba en el corredor allí. Sus pies se enredaron a la vez que ellos se dieron prisa. ¿Estás bien? Tetsuo torció su cabeza. Yuji ligeramente agitó su cabeza con un no y movió sus pies de nuevo. Él sintió como que había acabado de despertar de un largo sueño.
a la vez que ellos corrieron a través del corredor. ¿En serio? ¿De la pista de baile? Querrá decir corredor del tercer piso. Ellos se hicieron su camino hacia el piso más alto. Y pronto ellos vieron la puerta hacia el tejado entrando en la vista. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hemos llegado ahí! ¿Pero for what? ¿Pero what? ¡Oh, Kitani! Ellos no estaban allí. ¡Ay, Dios, es verdad! ¡Ay, madre mía, el pobre Kitani! Más allá de la puerta abierta estaba desierto, un espacio vacío. La estatua de la crucifixión y... solamente la estatua de la crucifixión, vamos, y sistemáticamente alineado... alineado con asientos, permanecía en el silencio. Era obvio a primera vista que nadie estaba ahí. Él había... él tuvo el lugar equivocado. ¡Maldita sea! Sintiéndose irritado e impaciente hacia... habiendo malentendido la localización, Kitani chasqueó su lengua y rápidamente dio la espalda. Por las palabras como ceremonia y lugar sagrado, él había estado convencido de que este era el edificio. ¿Qué otro lugar estaba ahí? Él no estaba familiarizado con el campus, así que él no tenía ni la más ligera idea. Kitani corrió a través del jardín y entró en el edificio de la nueva escuela de nuevo. Había una atmósfera insegura y él sintió una presencia... disturbia, incluso más clara que antes. ¿Navi? Él tenía un mal presentimiento, como si algo estuviera respirando en su oreja y nuca. A la vez que él caminó, él se dio cuenta de que cosas estaban cayendo y aquí y allí en la sala. Eran montículos de carne del tamaño de una palma de una mano. Mirando más de cerca, posiblemente se estaban moviendo. ¡Kitani las ha descubierto, mis pequeños xenomos! Pedazos de carne desprendiéndose en el suelo. Él progresó adelante poco a poco. Sucedió justo cuando Kitani estaba sopesando sus ojos para pensar qué demonios estaba pasando. Uno de los montículos de carne se elevó en velocidad y vino hacia Kitani. Él apropiadamente lo aplastó bajo su pie. Él se sintió asqueado hacia el sonido gráfico resultante y el sentimiento. El montículo de carne aplastado convulsionó por algo de tiempo, pero más tarde se detuvo moviéndose. ¿Qué demonios es esto? ¡Kitani, por fin los conoces! No fue solo aquel que había llegado hacia Kitani. Había otros montículos de carne que lentamente acercaron la distancia. Incapaz de aguantar su cabeza sobre este fenómeno, él tomó unos cuantos pasos hacia atrás, justo entonces, que sonó como una voz resonando a través del aire. Él pudo escuchar gente hablando desde las escaleras, dirigiéndose hacia el subsuelo. No había tiempo que perder. Kitani se dirigió hacia allí evadiendo los montículos de carne que se acercaban más, y sin detenerse corriendo bajo las escaleras. Él caminó bajo el montón hacia el pasillo, en el cual estaba una sola, extrañamente habitación encendida. Desde la ventana iluminada en la luz de la puesta del sol, e incluso la puerta estaba abierta. Y él se acercó más. Él vio una placa deslizándose sobre la puerta. Se leía sala de química. Él miró hacia la sala desde la puerta, solo para asegurarse. Un olor de metal oxidado duramente se atascó en su nariz. Ay. Lleno con la tensión, Kitani corrió dentro de la sala. Y entonces él se heló en sus pasos hacia el espectáculo increíble y abrió sus ojos. Sangre. Tanta que uno podría preguntarse...
podría pensar que alguien había acabado de terminar un nuevo trabajo de pintura. Un postrado entero cubierto de un cubierto en con restos de ello cubierto en el suelo entero. Él cubrió su boca con su mano, hacía el fuerte hedor de la sangre. Montículos de carne como el que había visto en el pasillo antes estaban por ahí, por todas partes. ¿Qué demonios era esto? Permaneciendo atónito hacia este terrible escenario, esta terrible escena, Kitani se dio cuenta de una silueta familiar. ¡Ah, no! Eso era... No podía ser. No podía ser. Solo no podía. El sudor se desprendió de su cuerpo entero y su corazón palpitó molestamente ruidoso. No podía ser. Él aguantó su temblorosa respiración. Tragó saliva. ¡Koyashi! ¡Jefe! Kitani gritó en una estrecha voz y se dirigió hacia el lado caído de Kunihito. Kunihito miraba hacia el techo con vacantes ojos. Desde su boca abierta escapó una dolorosa respiración. Sus ropas estaban teñidas oscuras. ¿Había sido apuñalado? La furia se elevó en Kitani hacia la mirada del estómago de Kunihito, el lugar más húmedo con sangre. Un particular montículo de carne se deslizaba hacia la apertura de la herida. ¡Oh, shit! ¡Adiós! O más bien parecía que estaba intentando entrar dentro del arañazo. La carne se retorció en sí dentro del cuerpo y Kitani estaba lleno con un asco vehemente. ¡Mierda! Él golpeó la carne y la empujó con toda su fuerza y escuchó el sonido de ella destrozándose. Sin perturbarse, él quitó la carne del estómago de Kunihito y la tiró al suelo. El montículo de carne seguía retorciéndose. Él rápidamente buscó alrededor de su cinturón y cogió su pistola. Él quitó el seguro y apuntó hacia el montículo de sangre y apretó el gatillo sin dudarlo. El extravagante aire en la sala de química se agitó con el disparo. Un sonido salió del montículo de carne que había sido disparado. El montículo de carne se elevó como en angustia y comenzó a derretirse poco a poco. No después de mucho, solo un burbujeante resto permanecía. El cuerpo se disolvió completamente en un mar de sangre. Kitani miró hacia esta grotesca muerte con repulsión. Colocando el seguro en su pistola de nuevo, él se dirigió hacia el Kunihito una vez más. Él acarició el hombro de Kunihito suavemente e instintivamente llevó su mano de vuelta. Estaba frío. Oeshi. Jefe. Ay, Kitani, no. Sus labios temblaron hacia las oleadas de emociones que se elevaban en él. Nada estaba reflejado en los ojos de Kunihito que miraban hacia el espacio vacío. En el despertar de tal dolor sin fin, Kitani de una mente cerró sus ojos. Su pecho estaba destrozado y su cuerpo se sentía como si estuviera en pedazos. Él no podía aguantar esto más. En las orejas de Kitani, quien estaba atascado con la desesperación, fluyó un sonido curioso. Él no podía escucharlo claramente, pero sonaba como tarareando. ¿Esta voz? Él estaba a punto de investigar inmediatamente, pero miró de vuelta hacia Kunihito con una relucidez dolorosa. Él tocó el hombro de Kunihito como si estuviera deshaciendo una parte y cerró sus ojos duramente. Con esto, él se levantó como si estuviera agitando sus sentimientos que llegaran a lo peor. Inundado hacia la ventana dejando pasar una luz roja, él pudo ver la figura de una persona sentada.
largo cabello que se deslizaba hacia abajo exponencialmente. La camiseta, que debería haber sido verde, ahora estaba teñida en oscuridad. Kitani comenzó a llamarlo, pero perdió sus palabras hacia la vista bizarra. ¡La madre! ¡Ah! ¡Ah, la hostia! ¡Me duele el estómago ahora! ¡Puto Nitro Plus Chiral y su manía con los condenados intestinos! Zen ya estaba riendo. El ojo derecho sin el parche en el ojo había degenerado irreconociblemente. Su cabello, su mejilla, su todo estaba humedecido con sangre. Ambas manos de Zenya estaban posicionadas delante de su estómago como si estuviera rogando algo precioso. Como Kunihito, el abdomen de su camiseta estaba teñido por un oscuro rojo. Al principio él pensó que Zenya estaba solo aguantando su herida, pero Zenya realmente estaba aguantando algo. Kunihito bajó ambos ojos para ver lo que era, y estaba estupefacto. Colocado en lo alto de las brillantes manos rojas de Zenya, estaba una masa cubierta en moco. Parecía estar cayendo desde la herida abierta en su estómago. Ore, mesu demo nai no ni, dekisokonai na no ni, kodomo, umare chatta no kana. ¡Ay, Zenya! Cuando no soy ni siquiera un mesu. Cuando soy solo un fracaso. Parece que un niño ha nacido. Zenya murmuró algo, golpeando los intestinos produciéndose desde su abdomen. Su rostro empalidecido, humedecido con la sangre y el frío sudor, expresó que parecía tener una sonrisa de alegría. ¡Pucha! ¡Joven maestro! Eso era todo lo que Kitane murmuró en una carrasposa voz, mirando hacia lo que seriamente se... mirando a lo que seriamente era la imagen del infierno. Su garganta estaba tan seca que él ni siquiera podía tragar. Incluso si él lentamente se aproximó hacia Zenya. Un paso a la vez. Todo mientras estaba rogando que esto de alguna manera solo fuera un mal sueño. Cuando él permaneció justo cerca de Zenya, Kitani expendió el aire que había mantenido atrapado en su pecho, sintiendo su garganta retorcida. Él se agachó y se arrodilló. ¡Bocha! ¡Joven maestro! Él puso su pistola en el suelo y le llamó. El ojo que había estado mirando a Kante se movió. ¡Kitani! Escuchando su voz llamada, él se sintió ligeramente aliviado. Zenya podía seguir viendo, y parecía tener su sentido sobre él. O eso pensaba. Kitani. Sí. Kore. Ageru. Kodomo. Ageru. No, no digas tonterías, Zenya. Te daré esto. El niño, te lo daré a ti. ¡No! Diciendo esto, Zenya dirigió las entrañas en sus manos con una sonrisa. Gotas rojas se desprendieron hacia el suelo. Kitani miró hacia Zenya, sin palabras. Él no tenía ni idea de qué más podría hacer. Zenya le dio los órganos en su mano con una mirada encantadora. Konoko wa dekisokonai janai to. Este niño estaría bien
si no fuera un fracaso. ¡Pocha! ¡Joven maestro! ¡Oramitaini! ¡Naranai toyina! ¡Ay, Tenya! Espero que no termine como. Que no termine como yo. Una caliente repugnancia se elevó en su garganta y Kitani chocó hacia atrás sus emociones. Compulsivamente, Kitani buscó sus brazos y gentilmente los aguantó alrededor de Zenya. Zenya recostó su cuerpo en él. Kitani cuidadosamente soportó su peso. Su herida debía de haber dolido. Zenya gruñó, pero rápidamente sonrió suavemente y miró hacia Kitani. Kitani. Sí. Oyaji, ¿sinda no? El viejo murió. Kitani cerró sus labios. No había nada más que él pudiera hacer. Sokka. Así es. Sintiendo su silencio afirmando, Zenya murmuró suavemente. Desesperadamente manteniendo... Aguantando, abandonándose él mismo hacia su furia y tristeza, Kitani apartó sus labios. ¿Dare ga konna koto o? ¿Ano futari desu ka? ¿Quién hizo algo como esto? ¿Fueron esos dos? Él no tenía ni idea de quién más podría haber sido. Aquellos dos, Sakiyama Yoji y Shironuma Tetsuo. Ano futari, onaji datta n da yo. Ore to osu to mesu de sa. Sí, esos dos, ellos eran iguales a mí. Un osu y un mesu. Osu y mesu. Aquellas... ¡Nabi, no! Aquellas palabras estaban también escritas en el cuaderno del tío de Kunihito. ¿Podría ser incluso estos dos? ¿A dónde fueron? Sa... Demo... Tabun... Mada... Kōnai ni... Iru n janai kana... Karada... Niku ga... Uzuku kara sa... No lo sé... Pero probablemente ellos siguen dentro de la escuela... Porque... Sus cuerpos están dolidos... Zenya tosió un poco como si... si le doliese hablar. Incluso ahora, sangre fresca continuaba desprendiéndose de su estómago. Definitivamente... Definitivamente les atraparé. Y entonces les haría pagar. ¡No, Kitani! Detrás de su resolución aulló una bestia feroz. Él sintió calor a través de su cuerpo, como si su sangre estuviera burbujeando. Kitani... Ore ne... Nanka... Mou... Dou demo yoku natchatta no... Kitani... Yo de alguna manera... Yo... Realmente no me importa más. Zenya elevó una mano... Y acarició la mejilla de Kitani. Tonikaku, mou sa, yaritai you ni yarou tte omotte. Aitsu ni makechatta kedo. De cualquier manera pensé, solo haría lo que yo quería, incluso aunque terminara perdiendo.
La sangre se desprendió desde la boca de Zenya como si él estuviera vomitando. No shaberanai de kudasai. Iba kara byouin e ikeba. Por favor, no hables más. Si vamos a un hospital ahora. Kitani-san. Interrumpiendo la plegaria de Kitani, Zenya continuó. Sus labios se mantenían humedecidos con sangre. Kitani wa itsumo koko sawatte kuretan da yo na. Kitani, tú siempre tocabas aquí por mí. Con la mano que acarició la mejilla, Zenya tocó el ojo derecho de Kitani. La punta de su dedo de ligeramente temblando se transmitió hacia el párpado de Kitani, volviéndose un sentimiento increíble. ¿Honto-san? ¿Ore no koto wa iya dattan daro? Pero si te adora. Tú, de hecho, me odiabas, ¿verdad? ¿Sonda koto arimasen? No, no, para nada. ¿Ore? Dekisokonaidashi-sa. Konnan ja iyagarareta tte shouganai yo ne. No, tú no eres así. Después de todo, solo soy un fracaso. Que alguien como yo odiaría no puede evitarse. ¡Sondakoto! ¡Kankenai! Algo como eso. ¡No me importa! Una vez más, la sangre se desprendió de los labios de Zenya. Esta vez, una masivo montón. Parecía como si hubiera vomitado un montículo de sangre. El párpado sin vida comenzó a cerrarse sobre su ojo vacío. ¡Zenya! ¡No! Él gritó inconscientemente. Zenya lentamente abrió su ojo y miró hacia Kitani. Desvanecientemente sus labios formaron una sonrisa. ¡Zenya! Es la primera vez que le llama Zenya. Tú me llamaste Zenya. Él rió en una voz moribunda. Entonces la mano acariciando la mejilla de Kitani cayó. La débil luz en el ojo que había visto ligeramente abierto se desvaneció. Su escatimático ritmo, su tragada respiración se detuvo. Consumido por el sentimiento de su cuerpo entero, devastadamente ardiendo a la nada, Kitani apretó sus dientes y duramente cerró sus ojos. El torrente de emociones endureciendo su garganta, una irrepresible nación de respiración escapó de sus labios. Él los había perdido. Las cosas importantes para él, todos ellos. No tenía nada que proteger. Ninguna parte. Entonces, ¿cuál era el propósito de su vida? ¿Qué valor tenía? Él había llegado a perder todo. Ninguna lágrima salió. Cerrando los ojos de Zenya con la palma de su mano, Kitani recostó su cuerpo en el suelo, cogió su pistola y deshizo el seguro. Dentro de su pecho había caído extrañamente el silencio. Él había perdido su razón de vivir, y su lugar fue nacido en una desesperación sin fin y una inmensa rabia. Él no tenía dudas ni inseguridad.
Esos dos seguían estando en el edificio de la escuela. Penn ya lo había dicho. Él los encontraría sin importar lo que. Aguantando su pistola duramente, Kitani dejó la sala de química. ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, joder! ¿Qué? Yo dije que iba a llevar... un paquete de pañuelos, ya. No, no me esperabas que iba a empezar tan pronto la fiesta. ¡Jove! ¿Es Whitpool? ¿Cómo que es Whitpool? ¡Esto es Bitterpool! ¡No te jodas! Un ligeramente aire frío se precipitó desde delante. Y él sintió como que habían pasado años desde que él había tocado el aire de afuera. A través de la puerta de metal, Yoji colocó su pie en el techo con Tetsuo. Una hermosa colorida puesta de cielo con la puesta del sol, como una pintura, se desprendió delante de ellos, de él. Admirándolo por un momento, él pensó que era tan fantástico que podría hacerse sentir como que todos los eventos pasados podrían haber sido una mentira. Viéndolo de esta manera, nada en el mundo había cambiado. No importaba si ellos se habían dejado hacia la merced de un fenómeno irrealista. Sin concierne, el mundo siempre me alejaría del tiempo, como siempre. Cada cambio seriamente era solo un mero instante. Al igual que para la furia, el odio, el resentimiento y el dolor nacidos de ahora, este mismo momento. Todo era solo un mero incidente. Mientras estaban pensando tales cosas, un sonido perforante hizo eco de repente. Siendo sorprendidos, él miró hacia atrás. Vino desde la dirección de las escaleras detrás de la puerta abierta que Yoji y Tetsuo habían acabado de escalar. Sonaba como un disparo. ¿Había alguien más ahí? ¡No, Kitani! Tetsuo, que también se había dado la vuelta, tenía sus ojos arreglados en la puerta silenciosamente. Él probablemente estaba observando la situación. Después de asegurarse de que nada había cambiado por un rato, Tetsuo dio la vuelta para mirar hacia Yoji. Kegawa. ¿Cómo va la herida? Entonces él recordó habiendo sido herido en el muslo. Cuando él prestó atención a ello, él sintió un dolor como que fue empujado con un cuchillo en su pierna entera. Desde la puerta ellos entraron hacia el lugar donde él estaba ahora, donde había trazos de sangre. Itami. ¿Cómo vas del dolor? Scoshi. Demo, ugokenai hodo janai. Duele un poco, pero soy capaz de moverme. Soka. Hoka ni doko ka kega wa. Ya veo. ¿Estás herido en alguna otra parte? Daijoubu da. Estoy bien. Yuya sintió, estando secretamente feliz sobre la reciente consideración. De repente, él se dio cuenta de que ellos siempre habían estado aguantando las manos todo el tiempo. Como siempre, él se sintió avergonzado, pero él no pensó en quitar su mano. ¿Qué hacemos de ahora en adelante? Mientras miraron hacia la puesta del cielo, aquellas palabras salieron. Realmente, ¿qué deberían hacer? Incluso si ellos regresarían a casa, ¿qué había del mañana? El día después de mañana. Él no podía ver nada. Lo que sucederá con ellos. Lo que deberían hacer. Nada. Zutto. Siempre. Solo Tetsuo abrió su boca. Su cabello castaño claro se hizo transparente por las luces rojas deslizadas en el viento. Zutto. Issho ni ireba ii. Está bien si estamos siempre juntos. Oh.
他のことなんて考えてねえよ。No pensaré sobre nada más. どうしてそこまで。¿Por qué te conciernes tanto a tal extensión? Aquellos eran sus honestos sentimientos. ¿Por qué te conciernes a ti mismo conmigo hacia esta extensión? No te lo dije. Que te encontré. Tetsuo respondió mientras estaba mirando el cielo rojo. Él ciertamente dijo eso. Que él le encontró. Que él me encontró. Desde que él había estado... Desde que Tetsuo le había estado mirando. Lo que vino a su mente eran los momentos cuando él había estado evitando a Tetsuo. Sucedió que cuando él estaba en el primer semestre durante una clase de matemáticas, cuando él de repente se dio cuenta de que Tetsuo estaba siempre mirando hacia su dirección, podría ser... Omae... ¿Saisho kara shitteta no ka? Ore no koto. ¿Lo sabías desde el principio? Sobre mí. Tenya había dicho que él era un mesu, también que Tetsuo era un excelente osu. A pesar de que él no podía encajar el significado, él podía de alguna manera suponer que del fenómeno que había sucedido hacia su propio cuerpo. Osu y mesu. Los pedazos de carne que su cuerpo daba luz. En otras palabras, él sería un mesu, en actuar dejando esporas él mismo. Tetsuo no dijo nada. Esa era su respuesta. Ya. Ima made no mo zenbu. Mesu de aru ore o te ni ireru tame. Datta no ka. Entonces, todo hasta ahora era para tenerme. ¿Quién es un mesu para ti mismo? Debería ser un comportamiento instintivo para como un osu. Saisho wa sou datta. Al principio era así. Hacia aquella respuesta, un desvaneciente dolor cruzó su pecho. Ima wa yoku wakannai yo. Ahora no estoy realmente seguro. Un frío aire pasó calmadamente entre los dos. ¿Jibun no karada no koto wa shitteta no ka? ¿Sabías sobre tu propio cuerpo? Mawari to chigau tte jikaku shita no wa chugaku no toki da. Hontou no oya mo namae mo shiranei shi. Jibun wa ningen janai n da tte omotta. Me di cuenta de que era diferente de las personas a mi alrededor cuando estaba en el Instituto Junior. No sabía quiénes eran mis verdaderos padres o mi nombre. Yo pensé que no era un humano. Las palabras que Tetsuo gradualmente habló sobre él mismo eran un poco extrañamente confortables. Sore kara zutto omotteta. Ningen janai no ni ningen no naka de ikiteku shika nai tte. Demo, koko haitte, omae mite, sugu ni wakatta. Koitsu, onaji da tte. Empezando entonces, yo siempre pensé eso, que incluso a pesar de que no era un humano, tenía que vivir entre los humanos. Pero cuando entré en el instituto, cuando te vi, inmediatamente lo supe. Que este tipo era igual. ¿Dónde? ¿Wakatta? ¿Cómo lo supiste? Nioi ga shita. Ore to onaji nioi ga. Había una esencia. La misma esencia que la mía. Una esencia. Escuchando hacia aquello le recordó. La esencia viniendo de Tetsuo. ¿Era una esencia viniendo del mismo también? Ore no hoka ni mo osu wa iru. Okinaga mo sou da. Dakara, nan toka shita.
Como sospechaba. Había otro Osu aparte de mí. Okinaga, por ejemplo. Así que de alguna manera quería hacerte mío. O sea que la primera vez, por ejemplo, que lo hicieron y tal, sí fue instintivo por el hecho de... ¡Es mío! Es... su mesu, soy un osu, te enteras. Sí, fue instintivo en ese sentido. Porque tú eres un osu. Como un instinto biológico es solo natural. Pero no importaba lo que, había una parte de él que estaría decepcionada si era solo eso. Tetsuo había dado una pequeña pausa cuando él estaba considerando esto. Ay, por favor. Ahora mismo, realmente no lo sé. Osu o mesu, humano o no, incluso así. Cuando fui hacia ti, fui odiado por ti o hablado contigo. Estas cosas no importaban para mí. Pensé que incluso si él no era un humano, incluso si él era un mesu, este tipo que solo piensa sobre cosas comúnmente normales, como un ser humano normal. ¿Qué tiene eso? No estabas solo. Él estaba un poco sorprendido hacia ser preguntado brutalmente. Tetsuo torció una mirada sincera. Pensando que tú eres diferente que la gente alrededor de ti. No estabas solo. Él no estaba solo. Él creyó que él no estaba solo. A menos que él creyese que no estaba solo, él no podía defenderlo él mismo. Su indeterminado cuerpo, un mundo donde él podría estar solo, eran terroríficos. Todo esperándole era frío y parecía como una dura cuchilla. Así que... él debía de haber tenido eso también. La verdad es que era solitario. Nota que se había construido en la superficie, dejando un pequeño dolor. Pero él no debía de ser el único. Él miró hacia Tetsuo, cuestionablemente. Ahora mismo quiero estar contigo. Eso es todo. Esto podría ser solo... estar conectando heridas en uno con el otro. Pero, incluso si era solo eso, ¿qué hay de malo con ello? Ciertamente hay almas que están atadas, son atraídas las unas de las otras haciendo eso. Justo como una sola existencia que se aparta. Como una atracción que busca por fragmentos perdidos que no podría llegar incluso si ellos llegasen alternativamente. Mientras estaba escuchando hacia Tetsuo, él pensó que él quería hablar sobre algo también. Lo que vino a su mente era realmente estúpido, pero seguía queriendo preguntarlo. Él abrió su boca. Omae-sa... imamade... onna tokkai hikkae te... hontou nano ka? Así que tú... ¿es cierto que tú cambiaste de novias durante todo el tiempo hasta ahora? Tetsuo dirigió sus ojos hacia una mirada de lado. La gente alrededor de mí vino hacia mí, por sí mismos. Hide igusa. Saite.
Es una horrible manera de decirlo. Es malo. Las palabras golpearon en Tetsuo. Él no podía evitarlo, pero reír. Takusan tsukiatte kita no ni. Suki na hito toka dekinakatta no ka. Hontou ni horeta yatsu toka wa. Yoji, pequeño, creo que es obvio, ¿eh? Incluso a pesar de que tú estabas saliendo mucho, no pudiste encontrar a una persona que te guste. Alguien que realmente te enamorases. Inai. No pude. Da yo na. Cierto. Yuji también asintió por la respuesta inmediata de Tetsuo. Datte omae. Okashii yo. Ikinari mugon de chikazuite kite. Sawattari shite. ¿Por qué tú eres extraño? De repente aproximándote silenciosamente, tocando. Para decirte la verdad, daba realmente miedo. Como, ¿qué está pensando este tipo? ¿Por qué él está viniendo hacia mí? Eso también se sentía como si fuera hace mucho tiempo, mientras estaba mirando hacia el cielo oscureciendo. Él bajó sus ojos en nostalgia. Demo. Saisho wa wake ga wakaranakatta kedo. Tasukete kureru koto mo attari shite. Moshikashitara koitsu Pero incluso si no sabía la razón al principio, había veces cuando tú me ayudaste. Comencé a pensar que... ¿Quién podría ser este tipo que siempre está cuidando de mí? Eso no debería ser concierne. De otra manera, muchos de sus encuentros serían inexplicables. Sin negarlo, Tetsuo se mantuvo silenciosamente escuchando. Ichigakki no koro kara omae no koto keikai shite ta. Jigyō chūu ni jitto mirareteru koto ni kizuite niramareta to omottan da. Omae nani kangaeteru ka zenzen wakannakatta shi. Desde el primer semestre estaba advertido de ti. Cuando me di cuenta de que tú seguías mirándome, pensé que me mirabas enfurecido, porque no sabía lo que estabas pensando. En el desvaneciente recuerdo, él podía seguir recordándolo claramente. Había dejado tal fuerte impresión. Mirando hacia atrás, desde Tetsuo había siempre estado en la esquina de su mente. Demo. Sonouchi. Moshikashitara warui yatsu janai kamo tte omoete kite. Iroiro hanashi toka kiitetara omottan da. Pero más tarde. Chotto niteru no kana tte. Pero ore tachi. Yoji, mal. Pero más tarde comencé a pensar que quizá no eras tal man tipo después de todo. Después de escuchar varias historias, pensé así. Que quizá nos parecemos el uno al otro un poco. Omae buaisou da shi. Zenzen hanasanai shi. Hanashi kiiteru no ka dou ka mo yoku wakaranai shi. Demo, omae ga sou natta kimochi wa nantonaku wakaru. Yo también puedo entenderlo yo misma. Porque tú eres asocial, no hablas para nada. Es duro decir si estás escuchando, pero puedo de alguna manera entender por qué terminaste de esta forma. Pienso que tú no podías evitarlo, pero volverte de esa manera. Dejando escapar una pequeña exhalación, Yoji divergió sus ojos desde el cielo hasta Tetsuo. Dakara,
俺も、もういい。俺が何であっても、俺の気持ちを分かってくれる奴がいるって分かったから。もう、いいんだ。Esto es por lo que esto es suficiente. Porque sé que no importa lo que me suceda. Hay alguien que comprende mis sentimientos. Esto es suficiente. Después de que él terminase hablando, él se sintió más ligero. ¡Ay, está sonriendo! Él dijo todo lo que él quería decir. Él sintió como que había finalmente confirmado sus verdaderos sentimientos hacia el uno al otro. 変なこと言うけど。A pesar de que dije cosas extrañas, después de presionando para cubrir su vergüenza, Yoji continuó hablando lo que él quería decir sin importar lo que. なんか、今もしこの世界に二人しかいないって言われたら、そうかもしれないって思いそうだ。全てから取り残されるってきっとこんな気分なんだろう。Terminado, Yoji? Bien. De alguna manera, si tú debes decir que los dos somos de hecho los únicos que quedamos en este mundo, me sentiría como estando de acuerdo contigo. Permaneciendo detrás de todo, seriamente se siente de esa manera.Siempre se dan cuenta de los dos. Cada día continuaba. Hoy terminaría pronto también. Es mejor que estar solo. Eso es cierto. Quizá las cosas volviéndose de esta manera podrían haber sido decididas antes de que él incluso naciera. Si ese era el caso, estaba bien no estar solo.Con aquello solo, él pensó que era un poco afortunado. Permaneciendo juntos por siempre era mucho mejor que estar solo para siempre. Tetsuo torció su rostro lentamente hacia Yoji y miró directamente hacia sus ojos. Antes de que él estuviera abrumado por aquellos ojos, ¡Navi! Él sintió que estaba siendo acorralado y no había lugar para ocultarse. Pero él sabía ahora.El significado de la mirada de Tetsuo. Yoji también miró hacia aquellos ojos, como diciéndole que él lo aceptaría todo. Después de mirar hacia el uno al otro en silencio por un rato, Tetsuo abrió sus labios gentilmente. Yoji. ¿Ah? Sí. Yoji. Como si él estuviera aguantando algo precioso, gentilmente.Tetsuo llamó su nombre. Era confortable y él cerró sus ojos. Él lo repitió en su cabeza de nuevo y de nuevo. La voz de Tetsuo que estaba llamando su nombre. Entonces él abrió sus ojos lentamente para asegurarse que era la realidad. Zutto. Ore to iro yo. Quédate conmigo para siempre. Ah. Lo haré.Su mano fue empujada y él estaba ahora mirando hacia Tetsuo. Su honesta mirada no cambió, incluso si estaba teñida con la sangre. A la vez que él siguió mirando, Tetsuo trajo su rostro cerca. Él cerró sus ojos. Sus narices ligeramente golpearon la una a la otra y ellos se besaron. Tocando un poco, un cálido sentimiento, la luz roja de la puesta del sol era transparente sobre...sus párpados cerrados. Una esencia tan buena que ellos casi se sentían mareados, rodeándolos a los dos. Juntos para siempre. Hasta la muerte, tal vez. Para siempre, incluso después de que ellos hubieran muerto. ¿Eternamente? Después de un beso, donde sus labios solo se tocaban los unos a los otros, ellos se separaron lentamente, sin palabras.Él de alguna manera lo sabía. Después de aceptándolos, era el comienzo del fin.
What? Como si estuviera convenciéndose de este pensamiento, Yoji aguantó la mano de Tetsuo incluso más duro. Entonces sucedió. ¡Mitsuketazo! ¡Oh, shit! ¡Why! Pero hay que dejarlo aquí porque ya me he extendido de sobra. ¡Joder! ¿Qué final acabo de sacar? ¡No quiero saberlo! No me digáis nada, no me digáis absolutamente nada. ¡Hasta por amor hermoso que haya sucedido el final! ¡El primer final a voleo! ¿Qué nos puede salir? ¡Buah! Eso va a ser la repera. Os quiero muchísimo, cositas guapas. Espero que hayáis disfrutado con este episodio. ¡Y nos vemos con el final! ¡El primero! El primer final sacado a voleo por Naoki Cooper aquí presente. ¡Nos vemos! ¡Bye!